Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Jesús clama, Jesús pregunta, pero confía plenamente en Dios, en su Dios. Es un grito cargado de extremada desesperación y angustia por el dolor que está pasando. Es la agonía del sufrimiento que pregunta al Padre sin respuesta, porque está cargada de confianza, de esperanza absoluta en el Dios que todo lo puede. Abandonado por casi todos los suyos, sus discípulos, sus amigos, sus parientes, traicionado, negado, rodeado por lo que le insultan, Jesús está bajo el peso aplastante de una misión que debe pasar por la humillación, por la tortura, por la aniquilación. Por esto grita con potente clamor: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Sufrimiento total. Asuma la palabra del salmista. En ese sentido, Jesús, como cualquier ser humano, en estos momentos de dolor y sufrimiento, se siente desesperado, se siente agonizante, se siente torturado, decepcionado por los suyos. Por lo tanto, sus palabras expresan desesperación. Aquí se expresa toda la desolación del Mesías, Hijo de Dios, que está afrontando el drama de la muerte, de la pasión, del sufrimiento. Una realidad totalmente contrapuesta a la del Señor de la vida. En él se presenta la figura de un inocente perseguido, rodeado de sus adversarios que quieren su muerte, que quieren desaparecer a Jesús. Él recurre a Dios en un lamento doloroso que en la certeza de la fe se abre misteriosamente al clamor de un Cristo agonizante. Todos sabemos que Jesús voluntariamente aceptó la muerte, y una muerte con dolor, con dificultad. Se entregó hasta el extremo y sufrió sin fin. En él, Dios parece muy distante, muy olvidadizo, muy ausente. La oración pide escucha y respuesta. Solicita un contacto, busca una relación que pueda darle consuelo y salvación. Pero si Dios no responde, el grito de ayuda se pierde en el vacío y la soledad se convierte en algo insospechable. Jesús no solo entiende nuestro sufrimiento, el sufrimiento humano, sino que lo padeció. Y lo sigue padeciendo por nuestros pecados. No solo entiende la soledad, sino que la padeció, la sobrellevó solo en una cruz, torturado en una cruz, olvidado en una cruz. No solo comprende la humillación, sino que se dejó denostar de las peores formas. Y teniendo todo el poder, no lo evitó. Jesús comprende, Jesús entiende. Jesús padece, y compartiendo nuestra humildad, humanidad, nos permite formar parte de su divinidad. Eso sí, respetando nuestra libertad humana. Llegó al extremo de la humillación en sufrimiento para demostrar al mundo cuánto nos ama. Da muestra del verdadero amor, de entrega total, como dice la Madre Teresa, hasta que nos duela. Por eso debemos contemplar en este misterio a un Jesús agonizante, que desde lo más profundo de nuestro ser podemos decir
que ganó nuestra gloria, ganó el cielo, cumpliendo, obedeciendo hasta la muerte. Jesús deposita su confianza en Dios hasta el final. Por eso este rito es un rito también de esperanza, un rito de muchos hombres y mujeres que, al igual que Jesús, se sienten abandonados, se sienten solos, se sienten torturados por distintas circunstancias, por distintas situaciones por las que han padecido, por las que están padeciendo. Unos por las enfermedades, otros por la situación económica, otros por la incomprensión de la familia, otros por situaciones que día a día no van a poder entender el día a día. Jesús carga su clamor en mano de Dios. Pero más que un grito de clamor, es un grito que deposita su confianza, como diciendo: en ti está mi confianza. Todo el mundo me ha dejado solo, pero tú no, Dios Todopoderoso. Dios mío, Dios mío. Esa es la confianza de que no hay otro Dios. Y entender de que todos, y aunque todos han abandonado a Jesús, Dios Padre, aunque aparente que sí, no, porque es parte del proyecto salvífico. Dejémonos inundar de la luz del misterio pascual, y como los discípulos de Emaús, aprendamos a discernir la verdadera realidad más allá de las apariencias, reconociendo el camino de la exaltación en la humillación y la plena manifestación de la vida en la muerte en la cruz. Así, poniendo nuestra confianza y esperanza en Dios Padre, en el momento de agonía podemos decir que confiamos en Dios y que Dios, al igual que Jesús, nunca nos abandona. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.